Buen drenaje es una de las preocupaciones más importantes para la construcción y el mantenimiento de carreteras. En la etapa de diseño, los ingenieros planean cuidadosamente cómo drenar el agua fuera de la carretera. Y en la etapa de mantenimiento, es nuestro trabajo mantener el agua fuera de la carretera. Porque cuando el agua se filtra debajo del pavimento, pueden ocurrir desde baches hasta fallas en la base. Una de las mejores formas para evitar estos problemas es seguir los procedimientos presentados en este programa. Reparación de hundimientos en los bordes y nivelación de hombros o banquinas de grava. Dependiendo de las condiciones en que se encuentra el hombro o banquina, esta actividad puede realizarse en 10 pasos. Pero antes de profundizar sobre el tema, veamos primero un hombro bien construido. Básicamente hay dos cosas que tienen un efecto muy importante sobre el drenaje, la pendiente y el borde interior del hombro o banquina. La pendiente debe ser gradual y hacia afuera de la carretera. De hecho, la pendiente del hombro debe tener una relación mínima de 1 a 16, pero no mayor que 1 a 8, dependiendo de la textura de la superficie y de la alineación de la carretera. Esto significa que, en promedio, el hombro o banquina debe tener una pendiente con una relación de 1 a 12. Si el hombro es de 2.40 metros u 8 pies de ancho, el borde exterior del hombro debe estar a 20 centímetros u 8 pulgadas abajo del pavimento. Para el borde interior solo hay un requisito. Este debe coincidir con el borde de la carretera. De esta manera, el agua drenará por el hombro o banquina hacia afuera de la carretera. Si el borde está hundido, el agua se acumulará y se filtrará debajo del hombro o banquina y de la carretera. Y si hay basura o vegetación acumulada, el agua puede quedarse atrapada en la superficie y filtrarse a través de fisuras o grietas. De cualquier modo, van a haber problemas. Así que los hombros o banquinas deben tener una pendiente gradual con una relación aproximada de 1 a 12. Y el borde interior del hombro o banquina tiene que coincidir con el pavimento. Ahora que usted ya sabe los requisitos, veamos los procedimientos para la reparación de los hundimientos en los bordes. Lo primero que usted debe hacer es colocar todas las señales necesarias para el control de tráfico. Por lo menos usted necesitará dos señales previas de advertencia en cada extremo de la zona de trabajo. Sin embargo, utilice señales adicionales y abanderados o banderilleros si las condiciones del tráfico lo justifican. Cargue el camión con material de diámetro menor que 25 centímetros o una pulgada. Si tiene un dispositivo divisorio para su camión, úselo. Si no, coloque un barril en la caja volcadora del camión. Esto se debe a que en este trabajo, el material tiene que ser esparcido sobre una franja angosta. Así que, colocando el barril en el lado izquierdo de la caja volcadora, usted esparcirá el material sobre el lugar adecuado. En el borde del hombro o banquina. Pero esparcir el material no es el siguiente paso. Aunque la reparación de hundimientos en el borde casi siempre requiere material adicional, el material del hombro o banquina tiene que ser excavado primero.
La excavación del hombro o banquina tiene el propósito de uniformar y emparejar la superficie. De esa manera, cuando esparza el material nuevo, lo hará uniformemente. En la primera pasada, usted necesita extraer el material desde el borde exterior del hombro o banquina y amontonarlo en el borde de la carretera. Esta operación requiere que la cuchilla se tenga a un ángulo de 45 grados, con la punta de la cuchilla colocada en el borde exterior del hombro y la otra punta cerca del borde del pavimento. Tenga cuidado de no ensanchar el hombro o banquina. La vegetación que se encuentra a lo largo del borde exterior ayuda a prevenir la erosión. Este operador está cortando ligeramente el borde del hombro para darle una mejor apariencia. El propósito de la primera pasada es el mantener la pendiente original del hombro o banquina mientras saca suficiente material para eliminar hundimientos y protuberancias. Así que la cuchilla solo necesita tener una ligera presión hacia abajo. Así es como el hombro o banquina debe quedar después de la primera pasada. Una superficie pareja con un cordón de material en el borde del pavimento. Antes de empezar a distribuir el material de vuelta al hombro o banquina, es buena idea pasar con el camión a lo largo del borde del pavimento. Mientras mejor compactada quede cada capa de material, más resistente será el hombro o banquina. Ahora, para la siguiente pasada, usted tiene que empujar el cordón de material y distribuirlo de vuelta al hombro. Tenga cuidado de no dañar la carretera. Baje la cuchilla hasta que apenas haga contacto con la carretera y mantenga la parte de atrás de la cuchilla un poco elevada. De esta manera, no se formará otro cordón de material. Observe que las ruedas siguen a lo largo del borde del pavimento. Otra vez, lo que se desea es compactar cada capa de material después de distribuirlo. Como puede ver, el nivel del hombro o banquina todavía está más abajo que el pavimento. Por eso aquí, como en muchos casos, se necesitará añadir más material para que el hombro o banquina esté al mismo nivel que el pavimento. La colocación del material adicional es casi igual para este trabajo como para cualquier otro. Usted tiene que levantar la caja volcadora y manejar hacia adelante antes de abrir la compuerta trasera, pero aquí hay una diferencia. Como puede ver, el material sale más despacio al final de la pasada porque el barril está bloqueando un lado, así que vea por el espejo retrovisor y reduzca la velocidad para distribuir una cantidad uniforme de material. Así es como debe quedar cuando haya terminado. Un cordón de material angosto al borde de la carretera. El siguiente paso, por supuesto, es distribuir el material a lo ancho del hombro o banquina. Aquí nuevamente, las ruedas deben seguir a lo largo del borde para compactar el material mientras lo va distribuyendo. Y debido a que cada capa anterior ha sido compactada, el hombro ya debe estar al mismo nivel que el pavimento. Después de que el material haya sido esparcido, tiene que ser compactado en todo el ancho del hombro o banquina. Siempre debe empezar en la parte exterior del hombro y trabaje hacia la carretera. De esta manera, usted empuja el material hacia las partes donde más se necesita, en los bordes. Así es como debe quedar cuando haya terminado. Un hombro o banquina firmemente compactado, con el borde interior al mismo nivel que el pavimento. Y este es el procedimiento para la reparación de hundimientos en los bordes. Repasando, coloque los dispositivos de control de tráfico que sean necesarios para realizar el trabajo en una forma segura. Excave material del hombro o banquina, manteniendo el nivel y la pendiente original. Compacte el material en el borde. Distribuya el material a lo ancho del hombro o banquina, compactándolo mientras lo hace. Coloque el material adicional, formando un cordón angosto a lo largo del borde del hombro o banquina.
distribuye el material a lo ancho del hombro o banquina, compactándolo de nuevo mientras avanza. Y finalmente, compacte todo el hombro, empezando en el lado exterior y muévase hacia el borde del pavimento. Ahora veamos el procedimiento para nivelar los hombros o banquinas de grava. Aquí el procedimiento es casi el mismo que para la reparación de hundimientos en el borde. La diferencia principal es la severidad del problema. Como puede ver, el hundimiento de los bordes, en este caso, no es tan grave como el ejemplo anterior. Así que ahora es el momento oportuno para reparar el hombro, antes de que el agua tenga oportunidad de filtrarse debajo del pavimento. Y debido a que el daño es leve, muchos de los pasos pueden ser eliminados. De hecho, todo lo que tiene que hacer es extraer material del hombro, luego distribuirlo de vuelta a lo ancho. Pero tenga mucho cuidado de formar el cordón de material justamente sobre el borde del pavimento. De esta manera, cuando distribuya el material a través del hombro o banquina, las ruedas pueden seguir el borde y así podrá compactar el material mientras se avanza. Recuerde, una compactación firme del material es uno de los elementos más críticos en la reparación del hombro o banquina. Este es el fin del programa. Como se dijo en el principio, un buen mantenimiento de los hombros o banquinas puede prolongar la vida de nuestras carreteras.